Llevo media hora haciendo posturitas para la foto de la miniatura y no estaba grabando. Es la primera vez que me siento aquí en esta zona con mi banquito, porque me he sentado en la cama pero no me gustaba cómo se veía, así que me he puesto en mi banquito. Y me gusta cómo se ve, oye. Lo que pasa es que tapo mi estantería de pinta uñas, que me gusta mucho, pero me gusta para grabar. Puede ser que lo utilice más a menudo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy quiero enseñar por fin los últimos pedidos que he hecho a Vinecoins. La verdad es que he hecho unos cuantos desde el último. Pero bueno, es que se me han ido acumulando, así que aquí estamos. Like always, dejo abajo en la cajita de información los enlaces a todos los productos. Cualquier sugerencia o pregunta pues la podéis dejar en la cajita de los comentarios. Y si te gusta este tipo de vídeos, por favor dale a like y compártelo para que los haga más. En las tarjetas te dejo otros vídeos de pedido a web, que casi siempre son a Vinecoin, pero bueno, hay alguna más como Sephora y ese tipo de cosas. Voy a empezar sin más dilación. El primero de los productos que quiero hablar no lo tengo aquí, pero hice un vídeo sobre ella, así que lo dejo también en las tarjetas. Es una toalla para desmaquillar. El vídeo que grabé con ella era poniéndola a prueba. La verdad es que es bastante barata, cuesta 2 euros y pico, y no tenía mucha fe en ella. Como la de Sephora cuesta 20 euros, pues me decidí a probar esta antes. Y tengo un chicle y lo voy a soltar porque tengo ganas de masticarlo. No tenía mucha fe, pero bueno, antes de probar una de 20 euros, pues prueba esta. Si estaba bien, la de Sephora va y bien, o sea que ya está. Pues me la compré en el tono azul, hay varios tonos. El tamaño es como una toallita de estas de cara. No la tengo aquí porque la tengo en casa de Iván. A mí me gusta bastante el resultado que da, así que la dejé en casa de Iván porque se me suele olvidar bastante llevarme desmaquillante. Y esa toalla simplemente la tienes que mojar con agua y te desmaquilla. Y a mí me lo hace lo suficientemente bien como para que esté en casa de Iván. O sea que me fío de la toalla totalmente. Además me parece bastante rápida de limpiar porque con agua y jabón la puedes limpiar unas cuantas veces antes de meterla a la lavadora. El siguiente producto, que va a ser el último antes de hablar de complementos, es estos dos productos que también los puse a prueba en un vídeo. Son para uñas dedicados. Los dejo en la tarjeta y por una parte tenemos un portapinta uñas, ¿vale? Que se coloca en los dedos que quieras realmente. Yo cuando lo utilizo lo pongo aquí. Y sí que me parece bastante estable, no se cae el pinta uña. Me ha gustado. El único fallo que yo le veo es que cuando tienes que enroscar la última parte empieza a dar vueltas el pinta uñas porque ya no tiene la sujeción suficiente. Hay varios colores también, yo me lo pedí en este turquesa. El otro producto es, no sé si esto será látex como tal, pero es, ¿cómo lo digo? Tipo de producto que se ha puesto mucho de moda, que es para ponerlo por fuera de las uñas, evitar manchar la piel con el pinta uñas. Parte mala, tienes que hacer un paso antes de aplicarte el pinta uñas, porque tienes que pintar la parte por fuera, además con bastante precisión, porque si te metes dentro de la uña, después eso no lo vas a poder pintar de pinta uñas. Sí es verdad que evita que se manche, se quita bastante bien, a mí me gusta quitarlo con pinzas, no con los dedos después. Es bastante cómodo al quitarlo y si es verdad que después no tienes que repasar. Este cuesta bastante barato, este como tal ya no está, hay otro modelo allí en Vinecoin. Frente a los 6 euros que cuesta uno en una tienda normal, yo lo compraría antes en Vinecoin porque te cuesta más barato y por ahora a mí me ha dado buena función y no creo que el otro mejore la función. Y ya pasamos a los complementos, que podría haber empezado con algún collar, no ha sido la ocasión. Voy a enseñar primero el más rápido de ponerlo, que es este que me compré de pajaritos. Voy a explicar una cosa. Mi madre hace muchos pedidos a Vinecoin para cosas de repostería. De hecho, tengo grabado algunos planos de mi madre utilizando los productos por si quería hacer un vídeo de eso. Al final no lo he hecho. Si te interesa y te gusta la repostería y quisieras ver pues cómo se utilizan algunos de los productos, me lo dice y pongo más atención cuando mi madre está haciendo tartas, lo grabo y lo subo, porque la verdad es que compra muchos productos. O sea, yo pido cuando ella va a pedir algo de repostería. Una de las veces pues me pedí esto de los pajaritos, me encanta, es chulísimo. Es bastante largo, en realidad no sé si me gustaría más largo o menos, pero vamos, es muy muy mono. La cadena es en un tono oscuro, como veáis, no es que esté oxidada ni nada, es que es este tono. Y lo que a lo mejor menos me gusta es que las arandelas se mueven y parece, o sea, se ven como bultitos, ¿sabes? Porque en vez de estar alargadas, pues se mueven y se ponen así anchas. Pero vamos, es por decirle un pero muy peroso. Está por ahí, abajo. La verdad es que es bastante largo, llega casi, en mi caso,
casi al ombligo. Y hay algunos que sí que se me descuelga, pero suelen tener solución, que es porque se ha abierto la arandela o algo así, se aprieta más y ya está. No es que se me suelan romper muy fácilmente los collares. Voy a seguir por otro collar. No paro de mirar la pantalla porque me queda poca batería. Y es este, que ya lo habéis visto varias veces en vídeo. Lo utilizo bastante, la verdad, porque me encanta cómo queda. Me gusta muchísimo, la verdad. Ahora no sé si me lo he puesto bien. Tiene dos cadenitas que son como de terciopelo, pero no... Es plano, pero no son muy gordas. Suelen quedarse casi siempre juntos. Y aquí dentro tiene el círculo con la pluma. La verdad es que a mí se me queda perfecto para que esté en el hueco aquí de las clavículas y se queda ahí la pluma. Me encanta este collar, es que me encanta. De verdad, me gusta muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y además este es marrón, creo que lo había en negro y en blanco. Que no sé si había los colores estos en dorado. Puede ser, pero no me acuerdo. De todas formas, el enlace está en la cajita de información y lo puedes ver. El siguiente, este sí que se me ha descolgado. Es uno de los que se ha abierto la arandela de aquí atrás y se me ha quitado. Es también marrón, pero es un tono más clarito y el círculo con el palito pues lo tienen en dorado. Este sí es verdad que al principio, cuando me lo pongo muy ajustado, porque ahora lo he puesto demasiado poco, me molesta aquí los filitos que tiene, ¿vale? Ya me he acostumbrado y ya no noto nada. Y también muy mono, es un poco más llamativo, más exagerado, pero aún así me gusta mucho, también me lo he puesto bastante. Este no me lo pediría más colores, el de la pluma sí. Este no, ya con uno me parece bastante porque no lo utilizo tan a menudo. El siguiente collar, la verdad, si soy sincera, no me lo he puesto nunca porque me parece más veraniego. Está muy muy simple, pero es una cadenita blanca. Entonces me parece más veraniego y no me lo he puesto nunca. Me pilla un pelo. Es simplemente una cadena con la bolita en dorada. No me acuerdo si la había en plata, no sé por qué si la había en plata me la pedí en dorada. Hoy no me iría tan mal, pero es que no lo veo yo esto para otoño-invierno. Me gusta más ya en primavera, verano. Parece bastante cómodo. La bolita y los palitos no están fijos, ¿vale? Se pueden mover. En el último pedido, que obviamente tampoco me los he probado, me han llegado estos. Es que estoy un poco obsesionada. Desde siempre me han gustado los collares apretados al cuello. De hecho, tenía uno que me regaló mi prima y me encanta ponérmelo. Hubo una época que siempre lo tenía puesto en mi adolescencia. Me lo voy a probar ahora en Instagram Story. O sea, tengo aquí la tablet para probarme alguno y ver cómo queda. Así que, ya sabes, por Instagram voy actualizando las cosas en directo. Vale, voy a coger primero el rosa. No, el negro. Estos eran súper baratos, había más. Esta última vez estuve mirando, puse en la cesta muchos collares, pero al final me decanté por estos, que traía el pack con varios colores, algo más distinto de lo que yo tengo. Me voy a poner con el Instagram. El miedo que yo tenía con estos collares era que fuesen demasiado pequeños o demasiado grandes y no me lo pudiera poner, pero la verdad es que la longitud de la cuerda está bastante bien. No está nada mal la longitud. Ay, que me gustan los collares apretados al cuello. Así es como quedaría el negro. Este tono es muy bonito. Creo que en primavera y en verano. Bueno, no, es que en verano te va a poner un de estos de terciopelo. A mí en verano no me pegan. A ti te pega, a mí no me pega. La vialía es muy parda, ¿verdad? Oh, qué bonito. Me encanta el verde. Hay gente, no me acuerdo quién, pero hay varias personas que cuando me he visto de verde me han dicho que me sienta bastante bien. Yo tampoco me veo demasiado favorecida. Pero el collar me encanta. ¿Cómo no iba a sonar el teléfono en un vídeo? Venga, el siguiente, el rosa. Uy, el rojo chulísimo. El rosa creo que me va a gustar porque es bastante básico. Este me gusta, no es mi favorito, pero me gusta porque me gusta el rosa y cuando vaya a maquillar así un poco más clarita, creo que me va a gustar bastante. Lo siento, no, en este vídeo no paro de mirar a la cámara para ver cómo queda ahí. En general creo que el pack está bastante bien para tener un surtido de tonos. No es mi favorito, va ganando el verde. ¡Oh! Me estoy arrancando, pero... No lo he dicho, el cierre de estos collares son dorados. Al estar detrás no creo que se vean demasiado. A mí no me importa mucho cómo sea por detrás. Y ahora el color que viene es el mora. ¡Oh, qué chulo! Me gustan más los tonos que son un poco más oscuros. El rosa no me ha gustado tanto y así es que capta la atención. ¡Uy! Este me va a encantar para primavera y verano. Creo que queda claro que me está gustando el pack. ¡Ay, qué chulo! Por cierto, no lo he dicho, acabo de grabar este maquillaje, si te gusta lo dejo también en las tarjetas, lo habré dejado desde el principio creo, que es el mismo que llevé en el último vídeo de compras de la MAC Technique. Ahora el tono que vamos a probar es el rojo. Tengo muchas esperanzas en este color. Creo que me he ahogado un poco poniéndome este. ¡Uy, qué mono! Es súper mono, ¿no? ¡Ay, qué chulo!
Me gusta un montón. Aunque creo que mi favorito es el verde. Es amarillo, es un tono más clarito, en eso me da un poco de miedo. Bueno, miedo no, vamos, que me han gustado más los tonos más oscuros. Ay, no, pero me gusta. Ay, me gusta. Es clarito, pero también impacta. El rosa es que pasa más desapercibido. Creo que el rosa es el que menos me ha gustado. Pero este sí que me gusta, con ropa amarilla. Qué chulo. Creo que soy muy entusiasta cuando me... Cuando siempre, vaya, es que soy muy expresiva. Pero este me ha gustado también. Aunque mi favorito es el verde. Oye, ¿cómo quedarán dos combinados? Está chulo, ¿no? Me gusta. Está bastante chulo así. Pues el pack tiene 6 colores y sí es verdad que me falta algún tono, como un azul oscuro, a lo mejor un marrón también un poco más oscuro, pero me gusta. Ya iré comentando con el tiempo cómo va evolucionando la calidad y tal, pero por ahora me gusta bastante. Y las dos últimas cosas que quiero enseñar son pendientes, que hacía también un tiempo que no me compraba ninguno. El primero que cogí, además sin dudarlo, fue este de triángulo. Me pareció bastante original. Lo que no sé si serán un poco molestos, porque además no estoy nada acostumbrada ya a llevar pendientes. Pero se ven muy ligeros y parece que no van a ser incómodos. Lo que no sé si se enredará el pelo y eso. ¡Oh, qué chulo, ¿no? Uy, me parecen muy originales, me parecen muy chulos. Me veo súper, súper rara con pendientes. Y los otros sí que son un poco más elaborados. Mis pendientes ahora mismo favoritos para cuando tengo algo especial son unos que también me pedí en Vinecoins, que son mucho más simples, pero son de este estilo. Son un brillantito delante y después tiene 3 lágrimas por detrás. He intentado encontrar otro de ese estilo en la tienda. La verdad es que he visto muchos. No me terminé de convencer ninguno. Hay unos de margaritas que creo que quedarían guays, pero no me atrevo a pedirlos. Entonces me he pedido estos. Los he pedido en un tono oro rosa, por variar un poco, porque los otros que tengo son plata. Me voy a atrever con estos. Estos son más complicados de poner. Lo primero que tienes que hacer es poner el palito normal y después aquí, en el pendiente que va por detrás, ¿vale? Por aquí detrás. Tiene 4 agujeros para adaptarlo a la posición que mejor le vaya a tu oreja. Y pones el tornillo por detrás. Y así es como se queda. Está chulo, ¿no? A ver, es más elegante, más pues, para una fiesta. Por ejemplo, me lo pondré seguramente en Nochevieja. Estos son más divertidos, más para diario. Me parece muy chulo este tipo de pendiente. No sé si me lo habré puesto ambos dos en el mismo agujero. Pero así sería como... Y esto es... todo lo que tenía que enseñar en el vídeo, mucha bisutería, porque me gusta bastante la bisutería de Vinecoins. Y si te ha gustado, te vuelvo a comentar que lo puedes dejar por comentario, darle un like o compartirlo. Suscríbete si quieres ver más vídeos de esto y más vídeos de maquillaje y de tag y de todas esas cosas. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, por ver el vídeo. Un besito enorme y hasta el próximo vídeo.